Bueno, acá se está concluyendo una etapa que arrancó hace un año atrás, cuando con Ale Tarraborrelli me vino a proponer armar veteranos acá en Talleres. Lo primero que hicimos fue llamar a Miguelito Bloch, a Chicho, para que sean parte integrante de este equipo. Y ahí se empezó a armar el equipo de Talleres. Que hoy, creo que gracias a los resultados, a la derrota de Gimnasia de Lima de Ituzaingó y a la derrota de 3 de febrero, yo creo que hoy por hoy ya el ascenso está concretado. Gracias también le tengo que dar a Cuki Guglielmino, un bueno, jugador de básquet de la hostia, ¿no? Por supuesto, que quiso venir acá a dirigirnos a nosotros, los veteranos, a más 49 Talleres. Y hoy por hoy estamos concretando el ascenso a la primera A de más 43. Y lo único que nos queda como objetivo son dos en realidad. Uno es el campeonato, que creo que es muy probable que lo concretemos próximamente. Y el último se daría en la última fecha, terminando invictos de visitantes, que seríamos creo que el único equipo invicto de visitante en el más 43 logrando un campeonato. Por supuesto, desde ya le quiero agradecer al Cuki, que fue el gran precursor de este ascenso de los mohicanos. Realmente fue un honor vestir esta camiseta y estar con ustedes. Entonces creo que nos merecemos, bueno, ya el ascenso y vamos a buscar el campeonato, por supuesto. Por supuesto, y todo esto dedicado a gran Walter Chicho Bloch. Un amigo de todos. Quiero destacar algo, por ahí hay mucha gente que por ahí no lo sabe, ¿sí? Bueno, con Cuki hace más de 30 años, pues yo era juvenil y era primera, acá en Talleres. La de Tarboril hace 20 años que lo conozco, Ever, también una bocha de años. Y le quiero agradecer a toda la gente que se sumó este año. El año pasado fue duro, difícil, y este año hemos cometido un logro fundamental para el club de Talleres, que es el ascenso. Aspiramos a más que ese campeonato, ojalá que se pueda dar. Y Mabel, que hace 40 años también que la conozco, que es la planillera, y no, bueno, tiene 44. Dejar de la idea es, en definitiva, es, hay mucha gente de Talleres involucrada en todo esto, y bueno, chicos que se fueron incorporando de distintos clubes este año, y bueno, la idea es cometer, trabajar, esforzarse y tener mejores metas el día de mañana. Así que vamos, Talleres. Vamos.